¡Ey, con qué puto! And now, ladies and gentlemen, this is the beginning of the exclusive segment of the Logia of the Good Taste. Just in the middle of Bautista Casella's program, nobody stops us here at Rock and Pop 95.9 FM with our team, Mrs. Romy Scalora, Mr. Enzo Aguilar, ¿cómo le va? And Mr. Joe Fernandez. And of course, Il Comendatore Bautista Casella. Ídolo, incomprendido. Bienvenido. Welcome. Bienvenido. Después de un breve descanso de Martín. Sí. Que bueno, lo suplió airadamente, con éxito absoluto. El señor Gabaldá Rubén, experto en protocolo y ceremonia. Uh-huh. Mira la cara de ese loco. ¿Estuvo Gabaldá? Con un saco Rubén. Colorado magenta, Rubén. Que ni te digo. Sí. Ah. Igual por Zoom, no se compara con usted. Ah. Por Zoom y se escucha. Pero estuvo muy bien. Estuvo bueno, si es un hombre que y sabe. Y a mí me trató mejor. Es un especialista en el tema, sin duda. Como Karin Kozak. Sí. O Karin Cohen. No pueden escuchar este segmento, ni siquiera verlo por YouTube. ¿Quién? Los que tengan en su casa puerta plegadiza de plástico. Bueno, me voy, gracias. Entonces, ¿qué hacemos? Cómprense una de madera. Claro. Que no está prohibida la puerta plegadiza, porque puede pasar. Usted es tiene práctica. Una división entre el living y la cocina. Claro. Bueno, puede tener una puerta plegadiza, porque es incómoda una puerta que se abre. Se pliega. Que a veces hay gente que la tiene plegada todo el tiempo. Sí, sí. Mm. Y para una eventualidad la hacía, pero de madera, querido. Para eso, además, si no, te compras un biombo antiguo, claro, como corresponde, y divides el ambiente someramente. Si no necesitas una cuestión de cierre absoluto. Sí. Yo tengo en... Si es un Coromandel, mejor. Excelente. Pero no un biombo con la figura de Riquelme. No. Sí, pero si compro un biombo, lo voy a... Lo que es... Pero sí, que temático. Sea temático, claro. No, no, puede ser liso, puede ser... rayado, puede tener algún motivo japonés, algo fino. Pero lo ideal es la puerta plegadiza de madera. Usted busca un carpintero, venga, señor José, mida acá. No. Prepárenla. Sí. Ya la venden hecha. Sí. ¿Para qué? Pero si no te vas, hay un plástico de sin madera terciada. Sí, yo tengo esa, la que parece madera. Pero la madera nunca va a progresar. No, no, sin claro. Madera, no. En la casa de mamá, en la cocina, que es un problema también, porque si recalienta mucho la cocina por algo, se derrite todo. La logia no usa nada que sea símil. La palabra símil, símil madera, símil mármol. Cuero. Símil cuero. Qué horror. Eco cuero. Eco cuero. La logia mata animales para vestirse. Por supuesto. ¿Cómo corresponde? La miseria trae miseria. Un bisón es un bisón. Porque si usted se va a alimentar, siempre está matando un animal, por el caso. Si usted va a la pesca, está matando un animal. Es decir, lo está sacando pero de su entorno. Pero para comer. Y para comer, y bueno. Y para abrigarse es otra para función. Para abrigarse también. ¿Cómo hacía el hombre primitivo? No, lo hacían, claro. Bueno, sí, sí, sí. Bueno. Ustedes saben que bueno, la ciencia avanza día a día, claro. Mejorando la vida y hay hallazgos. Tú sabes que hay lipidólogos. ¿Sí? ¿Qué? Lipidólogos. Ah. Lipidólogo es el experto, ya sea en general es cardiólogo primero, pero se ha especializado justamente en el tema lípidos, formas de triglicéridos, colesteroles de todo tipo. Hay especialista para todo. Sí, ¿eh? Sí. Lipoproteínas de todo tipo. Y ya detectan si tú tienes un colesterol alto. Proveniente del salchichón primavera. Claro. Y bueno. Porque está el colesterol alto genético. Claro. El del embutido. A veces viene de familia, ¿no? ¿Qué es el salchichón primavera? Y es la fruta más noble. Está muy bien que no sepa. Muy bien. Es la fruta más noble que usted pueda probar. ¿Cómo una fruta? Más por ejemplo, yo a usted le digo fiambrín, usted no sabe de qué estoy hablando. Sí, en algún momento lo hemos puesto como ejemplo de lo que no. Claro, por eso lo... ¿Pero usted lo comió?
No, ¿cómo vas a comer un buen salchichón primavera? Mire, mire, mire lo que es ese salchichón primavera que estamos viendo. Pero qué horror. Un sanguchito de eso. Qué horror. Tiene aceitunita adentro, morroncito. Todo colorante, conservante, es una porquería. Y ponerle gel. Mucha mayonesa al sanguchito de salchichón primavera. ¿Ve? Eso está todo hecho con caballo. Bueno, fíjese la diferencia. Bueno, ¿qué voy a decir? No quiero hablar. Pudiendo comer jamón crudo. Un jamón, por ejemplo, como el que acabo de comer en Madrid. Jamón de jabugo. Claro. Todo ese jamón que es de cerdos alimentados con bellotas. ¿Y a mí qué me importa lo que come el cerdo? Pero lo que come el cerdo lo va a comer usted. Lo va a comer usted. Pero para eso se come las bellotas, Romy. ¿Para qué va a comer el cerdo? Para que ella coma bellotas a través del cerdo. Porque usted lo que va a comer es el jamón alimentado. Y además, discúlpeme, pero el jamón crudo, es como decía Michetti, deja consecuencias muy molestas. Después, una sed toda la noche no se puede vivir. Porque está mal hecho el jamón. El buen jamón no te da sed. El jamón crudo es muy salado. No hay que salarlo. Usted además ve que ponen la pierna del jamón y van cortando así que parece una hoja de calcar. Pero yo voy a la fiambrería. Una cosa pata de absolutamente jamón. Bueno, justamente vaya a la fiambrería ahí del supermercado que me la venden en mire, ahí tiene ha visto. Entonces se va cortando como corresponde. Y ni hablar si le gusta ahumado, en fin, hay diferentes variedades. ¿Usted sabe el salchichón? Hágame caso. Pero esta es otra cosa. ¿Usted sabe por qué, por ejemplo, hay un jamón que se dice que es de pata negra? Pata negra, claro. Porque el cerdo tiene las patas negras. Ah, entonces, bastante literal. Pero es el jamón más caro junto con el de bellota del mundo. Porque es un cerdito con patas negras y la pata del jamón es una pata negra que ya el cerdo la trae. Me pone un poco triste lo que estás contando. No quiero pensar que es una pata. Pero si comes un salamín por día, ¿eso de dónde viene? Sí. ¿De una planta? Chorizo colorado, no salamín. Chorizo colorado. ¿Eso no viene en una planta? No. Eso que ustedes recomendaban, a ver, repítanme que me olvido. Salchichón primavera. Salchichón primavera. ¿Usted cree que, como dice Joe, de viene de una planta? No, del caballo. Y bueno, de un caballo. Entonces, ¿qué quiere? La única primavera que conoce Martín es la de la... Un animal noble como primavera un caballo. Es... Un movimiento de Vivaldi. Una estación, claro. Una estación del año. Ahí está. Claro. Sí. Y no eso. Y se fueron a hacer, hicimos canapé para el cumpleaños del nene. Ah, sí, ¿qué hicieron? Hicieron unas galletitas de agua con picadillo. No. Ay, ¡qué rico! Mayonesa y lluvia de huevo. ¡Qué miseria! Eso no es canapé. ¡Qué eso es canapé de pardo. Picadillo. Picadillo en vez de pasté de foie para empezar. O un foie gras. Cuando en realidad la gente de la logia, como acaba de decir Joe, un foie gras. Que también tiene, por supuesto, una forma especial de llegar al paladar. Qué cosa riquísima el picadillo con la galletita y tomarlo con mate cocido. Si nunca tomó, tómelo. Unte el sanguchito de galletita con picadillo. Lo mete en el mate cocido y lo come. De las cosas más ricas. Usted seguro comía, yo no sé si lo siguen haciendo, unas latas de una cosa que se llamaba corned beef o viandada. Obvio, eso es, me crié picadillo. Con eso toda la infancia, sobreviví a base de viandada. Y así quedó. Por eso sí, canapé de polenta, canapé de mondongo. Claro. Prepárense un canapé como la gente. ¿Qué es un canapé? La verdad, no lo sé. Un canapé es así, por ejemplo, en un pequeño, como si fuera un pebete mínimo. Una tarteleta. Sí, póngale, por ejemplo. ¿Pero de entonces, qué? Se arma de lo que usted quiera. Ah, el canapé, claro, se es con chiquito. El. A claro. Lo chiquito, exacto. Como langostino con salsa golf. Claro. También están los blinis, que en general son para el caviar. Qué hermoso. ¿Para escabiar? No, para escabiar. Ya sabía que venía el chiste. Para escabiar no, para el caviar. Ah. Caviar beluga, caviar cebruga. Eso es algo que quiero probar algún día, si no usted me podría llevar. No. El día que lo pruebe, usted no hay vuelta atrás. Un canapé de la logia, ¿qué puede contener? Roquefort, un poquito de salmón. Sí, salmón con una crema ácida. Sí. De crema de leche. Claro. ¿Todo junto? Un sumiri. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? ¿Cómo es? Incluso están también la forma de hacer el canapé sin pan. Claro. Por ejemplo, armando a ciertos vegetales, ¿cierto? Como la... Endivia. Endive, por ejemplo, claro, muy bien. Te maté bien con dicho. Esa, ¿eh? Sí, muy bien. Endive va muy bien con queso azul y unas nueces. En la vida exactamente. La probé. Es más, tiene la forma para que usted
tome esa hoja no dígame envidia. No dije eso, dije... Endivia. No, endivia. Me cuesta porque como nunca ni la probé, es de ricos eso. Les endives. Mire, ahí tienen, los que están viendo YouTube, ahí tienen. Vale, diferentes, si te has comido cada cosa, vos también ahora. Son diferentes tipos de canapés, ¿ha visto? Mm. Claro. Pero queso azul con una nuez, con un... Algo... el pepino también se usa mucho. Nuez. Apio. Nuez. Nuez. Pertinente. Apio, nuez y queso azul. Sí. Ahí está. Decimos queso azul porque para que sea Roquefort tiene que venir de Francia, si no es queso azul. Okay, claro. Cumpleaños de Pardo. Sí. Está lleno de y ahora le dicen puflitos. No. ¿Puflitos? Sí. Las pelotitas. Exactamente. Ya como sabes. Las pelotitas. Villero. Hecha como la masa del chisito, pero de colores. ¡Ay, no. Qué rico! ¡Ay, qué! ¿Los dulces? Sí, los venden en bolsas enormes, son muy baratas. Es de Pardo. Sí. Eso es. Tiene que ir a curarse el empacho. ¿Usted después me va a decir que mis cumpleaños de toda la vida fueron de Pardo? ¿Acaso? Por supuesto. Fueron así. Pero estaban minadas de puflito. ¿Sabe qué pasa, Enzo? Usted tiene la oportunidad, al seguir este segmento y demás, de mejorar día a día. Sí. Fíjese que el mismo Bautista se ha refinado, sí, viajando a London. Sí. Hemos ido. Yo antes le decía, lléveme a London, antes, para saber cómo me refino. Antes le decía galletita de agua. Claro. Se le dice cracker. Sí. Claro. ¿A la galleta de agua común? Galletita de agua, no, la galleta de agua es otra cosa. Bueno, ¿sabe lo que yo como también mucho, que es como el puflito? Yo vivo con la tutuca. ¿Tutuca? ¿Qué es la tutuca? ¿No comió nunca tutuca? No. Bueno, ya ahí tienes, salchichón primavera y tutuca tiene que comer. Pero explíqueme, muy barato, que, explíqueme es muy barato. ¿Qué es la tutuca? Es una bolsa que por lo general siempre se vende ya por kilo directamente, lo barato que es, que son como unos maíces. Maíz inflado. Maíz inflado. Pero como el popcorn. Como pochoclo. Sí, es pochoclo. Sí, pero no es Ahí está, la estamos viendo, el que está viendo por YouTube lo puede ver. Están las es maíz. ¿Eso es lo que la gente come en el cine? No. En el cine come pochoclo. Este es más engañoso porque se queda más en el diente. Después queda más acoso. Más de subte. Sí, son dulces riquísimas. Pero también sirve para entrenar la lengua en hacer el No me va a decir que eso le queda metido en la caries. Sí, y bueno, da muchos gases. Sí, da gases. Cuando uno come una bolsa grande, tiene que dormir solo esa noche. Porque hay mucho aire adentro del maíz. Entonces, acá hay un tema, ya que hemos nombrado el tema de la caries. Sí. La palabra es caries. ¿Plural o singular? No me diga la carie. Tengo una caries. Tengo una caries. Eso lo sabe. O tengo dos caries. Y me hago un tratamiento de conducto, no de conducta. No, nadie lo va a retar, claro. Mira cómo te reís. Ay, le gustó. Sí, claro. Le vamos a pedir. Porque también me gustan los juegos de palabras. Sí. Le vamos a pedir, por favor, también. Si va a ser un evento en su casa, sí, que puede ser familiar incluso, no sirvan vasos de merchandising. Por ejemplo, el vaso que dice Chevrolet. Claro. Porque por ahí fue al autódromo y le regalaron. Y pero tengo un vaso. ¿Y para qué los guardo si no te sirvo en ese vaso? Bueno, tenga un lugar, un cofre, donde guarda merchandising de su marca favorita. Usted no puede servir algo que se lo dieron en el peaje. Pero es lógico. Como no se puede poner una remera que diga pintura pajarito. Pintura pajarito, qué horror. Los de la pinturería Prestigio, que está enfrente de casa en Callao y Las Heras, Cangele, que siempre siguen la logia y demás. Tiro Cangele. A mí me lo han dicho. No. A mí me han dicho que hay pinturas y pinturas. Claro. Hay pinturas. Esos pajaritos, desastre. No va. No va. ¿Qué quieren saber? 100 euros para que le contestemos. Sí. ¿Entro a la logia? Si estoy tomando mate, rodaja de pan de salvado. Bien. Rodajita de longaniza con queso parmesano o el queso para rallar. ¿Para rallar? ¿Una logia? Gracias. Rallar. Todos los verbos terminan en R, mijo. Es más, hay tres terminaciones de los verbos en castellano. Ar, er, ir. Y esa R se pronuncia, no queso para rallar. Este, claro. Este lava las medias cuando se ducha. Sí. Y la seca en el horno. Claro. Y los calzoncillos también. También. Claro. El otro día alguien que intentaba ingresar en la logia lavó su microtanga y se le fue ahí por la alcantarilla. No puede pertenecer jamás a la logia. Ah, jamás. Por la alcantarilla.
Qué finita la tanga para comer. Hola, Beto, la mesa. Che, Martín Gulli, si querés venir a comer pochoclo o tutuca, vení acá a la Feria de la Salada. Ahí vas a comer pochoclo, tutuca. Otro rapiñada. Que no. Ahí vas a comer. Ahí vas a comer. Comer. A comer. Nada, o Juan Chori también. Pati Chori, ay, qué rico. Salga, mijo. Ay, vaya, vaya a hacer una despedida de soltero con los novios en el baúl. Sí. El tocando viernes, bocina. Tocando bocina. Ay, qué divertido. No, es divertido. Con el novio vestido de mujer. Ay, bien sí. De par. Ay, saludos a la salada que nos escuchan un montón. Sí, besos. Qué barata que se compra ahí. Besis sí. A la salada. Cuídese de la diabetes. Sí. Vaya a escuchar. Hola, Repiola, la banda Repiola. Gran banda. Gran banda. Qué bar. Buenos días, Martín. Buen día. Buenos días, Bautista. Buenos días, Mesa. Buenos días. Mi apellido es Arango Multari. Bien. Quería saber si podía ser integrante de la logia. Recuerde, una de las prácticas que me gusta realizar es traer el corta uñas a mi trabajo y cortarme las uñas en el horario de descanso, acá en la oficina. Un abrazo. Qué pena, Arango Multari. Una pena, porque en principio venía bien con los apellidos. Igual un apellido no lo es todo. No. Recuerden que la logia va mirando exactamente la conducta y todo. Pero lo demás. Se lleva para cortar, por lo menos no se no lo corta se con lleva, los pies. Eso es una cosa privada que se hace en la casa. Se corta las uñas de pero los pies o de los la pies. Mano. Vas a poner en eso. Y eso se favor. Hace en el ¿dónde? Porque es incómoda la situación. ¿En el baño? ¿Dónde se hace eso? No sé, pero no. En cortarse en la las casa. Uñas. Sí. En cualquier lugar en donde una vez que la uña cae, sí. Se pueda juntar eso y tirarlo. Claro. Corresponde. No deja las uñas desperdigadas por ahí. Perfecto. En la cama, después uno se acuesta y se pincha con las uñas. Qué asquerosidad, Romina. Yo tenía un tío que cuando estábamos comiendo se comía y las escupía como. Eso, no. Claro. Para el, tío parte, iba... ¿El tío Rubén? Sí. Bueno, ya, caía igual, uña igual, tío Rubén ya por con entero. Ese nombre, una persona que se llama Rubén, ya no lo queremos está con mucho, problemas. Sí. No, y no mucho queremos. Más si le decían Rubén. Rubén. Pero le decían Rubén o no. No, Rubén. Ya sé cómo se escribe Rubén. Responde a la pregunta. Responde a la pregunta. Una manteca de cacao. Es que él dice Rubén y yo digo Rubén. Ya está, bueno, pero ya está, ¿ves? Le decían Rubén y él se dejaba. Ah, sí. Obvio. El único Rubén que celebramos en la logia es Rubén Darío, por supuesto. Es lógico. Alguien que nos dice que desde estos días va a formar parte de un grupo de servicio en una casa muy importante, nos pregunta el orden para colocar los cubiertos en la mesa. Es pertinente la pregunta. Sí, claro. Por supuesto. En general, el protocolo indica primero las señoras y después los caballeros. Lo ideal sería que fueran dos, uno de cada borde de la mesa, y al mismo tiempo, señoras y señores, y la salvedad es que los anfitriones son los últimos en ser servidos. Mira, sí. Eso no lo sabía. Sí. No es obligatoriedad, como dijo Gabalda el otro día, esta cosa de que pueden empezar, como dice Mirta, sí esperar que el anfitrión empiece a comer. Claro. Si el anfitrión diera alguna orden explícita, empiecen porque yo me voy a levantar un minuto y vuelvo, bueno pueden empezar. Pero si no, usted mira, tranquilamente, tampoco. Yo, claro. Dale, empezar. ¿Sabe qué pasa, Bautista? Que a veces el anfitrión sirve y eso esa comida se va enfriando. Entonces, sí. Si usted me puso una carne riquísima y yo tengo hambre, dé rápido la orden de comer, porque yo no me aguanto tanto la hambre. Usted acaba de decir dos cosas. Una es que tenga hambre, otra es que se enfría la cosa. Si usted está con hambre, no vaya tipo desesperado a comprar claro. La comida. Mate el hambre porque nunca hambre. Nunca lo vio con el arroz de los viernes, no sabe lo que claro. Es. No se lo puede ver. Si va a servir bebidas en las copas, recuerde que es lo ideal, esto es universal, poco más de la mitad. Claro. Sí, claro. Y si es vino nunca incluso, hasta el borde. Si es vino incluso menos, son dos dedos. No entiendo la lógica de que la copa sea tan grande y me pongan tan poco vino. Y para poder airearla, claro. Para que el vino se airee. Sí, igual si lo lleno hasta arriba de todo también se va a airear, si hay no. Aire en el aire. Si es coñac, mire lo que le digo, mitad de la mitad. Sí. Coñac. Excelente. Y le propongo una cosa, haga una prueba. Tomemos este vino, esto que lo han traído por algo, ¿esto? Sí, para tomar un copetín. No es suyo, usted no se lo va a llevar. Le he hecho un regalo a mi compañero Enzo Aguilar. Hoy muy ligué bien, porque usted me regaló algo, Joe también nos regaló vino, estoy bien. Bonomo Montiel, muy bien. Bonomo, dame esa botella. Le doy esta así botella. Así sirve un pardo. A ver, atención en YouTube. Claro, agarrándolo lo del estoy pico. Tomando del cuello. Lo está agarrando. Toda la vida lo serví así. Toda la vida. Permíteme. Por favor.
¿De dónde se toma la botella? ¿Cómo corresponde? Voy a meter el dedo ahí abajo. Miran cuatro. Es más, en el culito. Las botellas de buenos vinos. Se me cae el vino. Tienen así. Incluso que casi penetra casi entero el pulgar. Entra entero. Sí. Entra, sí. No lo tome así. Entonces y sirve si como es, corresponde. Ya sí. Y por supuesto se hace. Eso a mí se me cae. Yo en el segundo trago estoy beoda. Fíjese, fíjese el manejo que hay de la botella. Tiene que estirar todo lo posible el antebrazo ya para hacer. Una especialista un sommelier. Y perdón, y por supuesto, en la parte final, le hace este toquecito así para evitar que la gota caiga. Y le muestra al comensal la etiqueta. O sea, lo importante es que entre todo el dedo que no caiga la gota. Así aparecen los embarazos no deseados. Un detalle que es importante, sí. Joe, usted va a coincidir conmigo, cuando el sommelier, por supuesto, muestra eso, sirve, ¿verdad? También muestra el corcho. Por supuesto. El corcho. No se huele, porque el corcho tiene olor a corcho. Uh-huh. El corcho se mira esencialmente que haya estado bien estacionado ese vino. ¿A qué tengo que mirar el corcho? Porque usted mira el corcho, pues va, pero en los buenos vinos viene además impreso. Es más, hasta puede tener incluso de souvenir ese corcho, por ejemplo, de Chateau Mouton Rothschild, que se ha llevado a la casa. Y claro. Ya tomó Margot, entonces ya tomó Margot. Claro. A mí yo no huelo los corchos porque generalmente no los corchos... Por eso, es que no se huele. Por eso, pero me rete. Y no, yo no los huelo porque además nunca son de corcho. El que yo tengo, los vinos que yo tomo nunca son de corcho. Ah, son de tapita. Esa cosa nueva de plástico. No, usted corcho, se va a dar cuenta plástico. Si se respeta el protocolo en una cena, si el vino se lo sirven por el lado derecho del comensal, sí. Si la comida se la sirven del lado izquierdo y si se retira por el lado derecho. Sí. Ah, eso es lo perfecto. Qué corio. Puede haber alguna discrepancia o distracción. Tampoco está bien que usted le diga al personal de servicio, no me sirva de ese lado. Bueno, si le sirve. Haga la vista gorda. Sí. Ser contemplativo. Sí. Claro, o sea, sí o sí tengo que tener... Hay ciertas ocasiones en donde la logia acepta el vino que se abre con... Por ejemplo... Cuando tienen ganas de chupar. No. Por ejemplo, en el avión... Sí. En el avión... Que vienen individuales las botellas por cada pasajero. Sí. Entonces, normalmente vienen así. Pero es un vino que se acaba de envasar. Claro. Entonces, yo les voy a traer una que me quedó de estos viajes para que vean ustedes cómo es una botella individual. En este caso, de lo que daba Iberia. Y voy a aprovechar sí, a mandarle... Sí, traiga algo alguna vez. Traiga imagino algo. Que Iberia habrá dado un Rioja o un Ribera del Duero en envase pequeño. En envase pequeño. Pero digo, usted es muy logia para andar robando vino de los aviones. No, robando no. Hay veces que uno no tiene ganas y en ese caso auténticamente dice, ¿por qué dejar...? Eso es robar, ¿eh? En Tucumán eso es robar. Eso se llama robar. Eso no es robar. Yo le, okay. acabo de obsequiar a usted un porta cuestión de Iberia. ¿Ha visto? ¿Robado? Bueno, eso no es robar. No, yo no lo quiero. A mí no me da cosa robada. Y el saco que me regaló a mí, que me dijo, ay, mirá, vi esto para vos, vi esto para vos. Una señora se lo olvidó en el aeropuerto y me trajo un saco. Y ahora lo tengo puesto. Yo me lo quedo igual, pero... Siéntanse cómodos. No tengan duda en corregir a alguien. Si usted ve que en un evento alguien viene con la copa en la mano derecha, dígale, Enzo... La copa en la mano izquierda. Es que ayuda eso, que te vayan haciendo así. Sabes tener que saludar a alguien. Claro. Y vas a quedar mal. Exacto. Ilustren a la gente, que para eso tenemos este segmento. Uno mantiene, voy a hacer la demostración, voy a hacer la demostración para los que están viéndonos en YouTube. Supongamos que esto es una copa, uno la tiene y está conversando. Y de repente me presentan a la señora. ¿Qué dice, señora? ¿Cómo le va? Bien, todo entonces nos damos esta mano que ya es la derecha y la tenemos libre. Pero yo soy derecho, o sea, yo normalmente tengo la copa en la mano derecha, que es la que tomo. Sí, pero usted tiene que dar la derecha. Y no, yo doy besos. No. Ay, bueno, yo soy muy beso. No, pero en una cena de protocolo, en un ágape, en el Hotel Alvear, usted no puede andar besando gente que no conoce. Viene Gino Bogani, usted no lo puede besar. Yo lo beso, yo no tengo problema. ¿Por qué? ¿Qué tiene Gino que no se le puede dar un beso? Gino Bogani, Teresa Calandra, es gente que se saluda con la mano. Es más, hay gente que no le gusta. A la señora Mirta Legrand. No le gusta que la besen. No le gusta que la besen. Por eso, a donde fueres, haz lo que vieres. Excelente. Y además usted espera cómo va a reaccionar esa persona. Ahí está. En el caso de que sea una celebridad como es la señora. El otro día con Gabaldá hablábamos que hay un segundo y medio que el integrante de la logia sabe manejar. Como es prerrogativa de la mujer la forma de saludo, no la propone el hombre, sino que la propone la mujer. Claro. En lo protocolo y ceremonial. Uno hace un segundo y lo que la mujer proponga, si su mejilla,
si la mano para besar, o dar la mano, si va, le va a dar la mano a una mujer, que sea en forma blanda, no se la apriete. Claro, claro. Sí, no dañe. Espere un segundo y medio. Tiene que tener la presión. No es tan difícil. La presión justa a la mano. No darla tipo baba, no. Así, que no. Parece que se le cae, ¿no? Ni tampoco presionar, como es mala educación. Es la presión justa. Pero, Martín, una mujer, ¿sí lo puede? Porque yo siempre doy la mano baba. Pero yo soy mujer, ¿eso pero, puedo? Está bien. Yo puedo babearme en la pero, mano. No, sí, pero no tanto. Apriete, a ver. Ahí está, eso. ¿Y está mal besar la mano de una mujer? No, eso ya encanta. Es otra cosa. Eso ya es otra cosa de protocolo, que es el besamanos. Y además no se besa la mano. Es una genuflexión que se hace. Se acerca a la boca, pero no se besa. Baja aunque un poco, se llame besamanos. Claro. Como los besos a Mirta, que no le apoyan en la cara. ¿Y si se diera que en el evento que puede pasar aparece una celebridad, Manu Ginóbili? Sí, claro. Eviter. No, no te puedo. No, me voy a volver acá. Mirá que vení, cacho. Usted como si. Como, sí. Oh, no, Martín. Qué horror. Como si nada. ¿Qué tal? Gusto, encantado. ¿Pero sí. Qué hago? ¿Como que lo conozco? Manu. No, porque la gente viene como Emanuel Ginóbili, cuando se presente, él, porque la gente viene es humilde, le va a decir así: Emanuel. Él no da por sentado que usted sabe que es Ginóbili. La gente viene, aunque sea Alain Delon, dice, Alain Delon, nice to meet you. Alain Delon, o sea, o lo que sea. Firmar el antebrazo para... Me voy a hacer un tatuaje, pa. No. No. Haceme un video, haceme un videito más, para despedir, hermano. Es más, va y se presenta, y es lógico que de repente... Sí, cómo no lo voy a conocer, claro. Por ejemplo. Claro. Pero la gente... usted no deja de presentarse con nombre y apellido. Mm. Usted no es Enzo, usted es Enzo Aguilar. Usted no es Romina, es Romina Scalora. Excelente. Entonces, bueno, yo últimamente digo Enzo de Bendita. Es más. De la no. Bueno, si a usted le gusta porque eso le da pertenencia, perfecto. Está bien. El agradecimiento a una a dos personas que yo he conocido, sí, ahora. ¿Cuál es un problema de la logia, como me pasó el miércoles, hace dos miércoles de la salida? ¿Cuál es? Y, por ejemplo, hacer la escala, la conexión de vuelo, porque mi vuelo seguía de Madrid a Ibiza, y tener, por ejemplo, una espera de 7 horas. No, por eso Dios. Es una complicación. Ah, es un problema hermoso. Entonces yo dije, me encontré con Paula Gaboto, fíjese ya el apellido. Bien. Del navegante que dio la vuelta al mundo. Sí. Y Paula Gaboto me dijo, ya soluciono su problema. Se fue a hablar con la supervisora Florencia Casal. Acomodé. Otra regia. Acomodé. Y en el acto me vinieron con una conexión de un par de horas. Mirá. Que de todas maneras uno lo pasa en el lounge. ¿Quién pudiera? Claro. En el VIP lounge, tomando una copa de champagne. Sí, no es que estáis poniéndose cremas gratis como harían Enzo y Romy. Y ayer que compré estos chocolatines de Lindt. Sí. Para compartir acá en la mesa. ¿Qué dice la marca? Porque le gusta buscar. No, está muy bien que diga la marca, porque vos tenés tres tipos de obsequio. El que trae el Kit Kat, medio pelo. El que trae algo intermedio y el que trae Lindt es alguien que sabe viajar. No, y además es el chocolate más rico del mundo, ¿sí, ¿sí o no? Claramente sí, es suizo. Pero nunca lo probé, así que... Pero mis cariños a una mujer que además atiende en el duty free local, como los dioses, ¿y cómo se llama? ¿Cómo? Pucci. No, excelente. Ah. Pucci, como es, ¿recuerdan el modisto italiano? Sí, Pucci. El perro de los Simpsons. Regia. Pero, Pucci. ¿Y cómo salió el tema con Pucci? ¿Usted entabló una conversación o le preguntó? No, Pucci me dijo, esto es logia, señor Martín. Ah, excelente. Y sí. No, gente, este programa lo siguen mucho. Tenemos que interrumpir dos minutos. No, por favor. Para pasar al taller de expresión oral. Yeah. Sí, claro. Mucha gente, ah, cómo me reí con el... No, no es para reírse. No, es para A aprender. Veces es para amargarse. Sí, sí, claro. Pídaselo, Martín, por favor. Por favor, hacemos una pausa para escuchar algunos consejos parroquiales, señor operario. Un detalle. Muy ya especialista. Usted está en una cena donde sabe que hay muchos que han hecho el curso de ceremonial y protocolo. Hay muchos Martin Bullock, digamos. Sí. Muchos Gabaldá en la mesa. Téngale, porque la gente lo va a notar. Parece una pavada. Usted tiene, supongamos, la servilleta en el regazo. Sí. Mucha gente la agarra, la dobla como si fuera un pañuelo. Sí. Se toma del centro con cuatro dedos así. Mm. Y se coloca en la mesa.
rápidamente va a venir alguien de servicio a retirarla. Es un detalle muy menor, sí, muy sutil, que hay gente que tiene en cuenta. Pero por algún motivo en particular del centro de los cuatro dedos. Es un ritual de la mesa. De acuerdo, tácito. Ahora, fíjese qué curioso. Ahora, ¿cómo? Estoy pensando, o sea, ¿cuál dedo de los cuatro dedos? No va. El meñique queda afuera. El meñique queda afuera. Exacto. Todos menos el meñique. Pero sin levantarlo. Y ya es ideal, digamos, sin perfecto, levantarlo. De su lado izquierdo. Sí. Del lado izquierdo. Sea, ahora, fíjese qué curioso. Más que derecho una carpita. Uy, qué nervios. Sí. Fíjese qué curioso. No es tan difícil. Qué así nervios. Como la servilleta tiene ese ritual, esa instrucción, uh-huh. Usted vuela en un vuelo nocturno, transoceánico, en un avión. En la vida. ¿Quién no ha volado? Jamás, transoceánico. Usted lo pone jamás. Como ejemplo diario, pero no pasa a menudo que la no gente conozco. Vuele transatlántico. Claro. Bueno, hágalo. El día que usted vuele transatlántico va a ver que en la aerolínea que vuele le van a poner una manta para que no pase frío. Excelente. ¿También se la roba pensando que no, es su belleza? Se la roban. Te aseguro que se la roban. Bueno, habrá gente que se la roba, no sé. Yo no. No se roba. Eso no pertenece. Usted se trajo una cantidad de merchandising. Cuando usted termina de usar esa manta, sí. Se levantó y demás, no deja todo hecho un bollo ahí porque... No. Al contrario, eso sí, lo dobla y la deja ordenadita en su asiento y se levanta y se va. Claro, está bien, coincido. ¿Ha visto? Bueno, y lo mismo con la servilleta, cuando está en una comida y usted tiene alguna necesidad, ir al baño o lo que sea, cuando se levanta, ahí no deja la servilleta sobre la mesa porque la gente está comiendo. La deja en su silla. Y luego se la vuelve a colocar. O la puedo llevar al baño para limpiarme por las dudas no haya papel. No. Y bueno, pasa muchísimo y cada vez más que en los baños no hay papel. Pero usted, depende usted dónde usted, no van a comer aramburu a 30 sillas. ¿Usted van a comer a dónde? ¿Qué es aramburu a 30 sillas? ¿Qué es aramburu a 30 sillas? Es un problema, importante. Y yo siempre insisto en que los baños públicos, me refiero de restaurantes y demás, deberían combinar y tener siempre ambos sistemas, el de las servilletas o toallas de papel y además el del aire caliente. El aire caliente no sirve para nada. No estamos hablando de para manos, yo le digo para lo segundo. Cuando usted está haciendo su necesidad, no quiero ser escatológico en este segmento. El popó. Qué bien que hablé. El popó. Perdón, lo que usted va a decir... Él se ríe, se premia. Todo, sí, hijo único parece. Ahora es hijo único, pero la hermana vino, estuvo acá hace días, no la quiere ver nunca más. Ay, Dios. Increíble. Eso que usted dice se hace en la casa, o a la mañana, o al volver. No, uno mientas. No va de cuerpo en otro lugar. La logia programa su estómago. Por supuesto. Eso no se lleva a la práctica, no lo hace nadie, es mentira, todo el mundo va al baño fuera de su casa, si no, este baño no olería de la forma que huele a veces. Este baño huele como huele. Porque tienen, ¿sabe cómo se llama? Es esfínter rebelde. Claro. Bueno, por eso es un problema tener el esfínter rebelde. Si usted tiene programado el esfínter de la conciencia, vio cuando dicen, cuando yo estoy subiendo el ascensor y me acerco a mi casa, ya me muero de ganas. Te puertea. El esfínter inconsciente empieza a relajarse. Te puertea. El integrante de la logia mantiene sus esfínteres, los contiene y sabe controlados. A qué hora tienen que empezar a pedir. Ah, pero no comen durante el día. Pero por lo general sucede a la mañana. Pero usted cuando come tiene que ir a deponer. Yo casi inmediato. Esto es no ser logia. Pardos, sí, claro. No ser logia. Yo no los invito a comer. Pero no, desde chicos, ya. La logia desayuna. Me alegra mucho que hayas utilizado el verbo deponer. Sí, la logia desayuna un buen yogur con cereales, un jugo de naranja exprimido. Eso hace que el vientre se relaje, va al baño. ¿Cómo se va a cambiar? Y da jugo de naranja. Y ahí arranca la mañana. Va a cambiar. Uno va en su casa a la mañana y ahí arranca el día. Uno no va al baño en el trabajo, por Dios. Perdón, Martín. Yo no quiero ser indiscreta ni meterme en cosas que no me corresponden. Ahora, ¿usted tiene horarios para deponer? ¿Tiene horarios para la mano? O sea, acaba de venir de deponer usted, por ejemplo, viene de su casa. Normalmente, depende, porque hay gente que es más regular que otra. Usted trate de llevar eso a una regularidad que con la cual trate de hacerlo siempre, en general por comodidad. ¿Qué horario además, le pregunté? En su casa, donde habitualmente está más cómodo y tiene los elementos para... No se necesitan tantos elementos igual, papel y agua. Bueno, papel y agua y siempre está además el bidé. Bueno, el agua ¿usted quiere saber si un invitado a su cena es pardo? Sí. Se fue al baño. Al baño, sí. Pasa cerca del baño, se para y escucha desde adentro del baño. El tren pasa cerca del baño.
1998, San Lorenzo visitaba San Lorenzo por la fase de grupos de la Copa Mercosur. Está viendo no. Facebook. Sí. Y sí. Está viendo Instagram. Está escuchando un relato de un partido. No, ¿sabe qué? Igual la gente va al baño con celulares no, hoy. No, bueno, en una cena como corresponde. Ahí está el baño. Le tocaba marcar uno de los jugadores más habilidosos. ¿Cómo se va a escuchar esto de adentro del baño? ¿Y qué voy a hacer en el baño? Escuche, si yo pongo eso es para que no se escuchen mis flatulencias. Claro. No. Agradezcan. Y dije flatulencias porque soy educado. Porque diría la palabra que quiero decir, pero bueno, no lo voy a decir. No la a diga, propósito. La que empieza con P, no la sí. diga. En todo caso, diga la que empieza con C. Se le escapó un cohete. ¡Ay, qué gracioso! O uno abre fuerte, a ¿qué? Veces el agua, muy fuerte. Si la canilla sale fuerte, uno tiene que abrir y toser mucho. Cuando ahí se viene, uno... Claro, no. Cuando uno sabe que va a caer al agua... ¿No? Va la tos fuerte. Ahí va la tos, para que no porque cuando uno sabe la consistencia del ruido que cuando hace. Cuando uno la escucha toser, ya sabe que está tapando ese sonido. Es como cuando lo veo eso entrar con la caja de fósforos. Pero ustedes al baño. No cuidan tanto los modales. Es para tener modales que lo hago, para que no escuches el tuc, croc. El charquito que después le salta la cola. Y depende del tamaño. Queríamos hacer una mínima mención al gran Alain Delon sí. en este segmento. Sí, no claro. iba a pasar de ninguna manera desapercibido. Por supuesto que nuestro Alain Delon. Un saludo, nuestra despedida. Y de paso, incluirlo de alguna forma en el taller de expresión oral. Hay gente que me dice, yo me paso la semana esperando el momento del taller de expresión oral. Claro. Porque aprendo. Vamos a escuchar a Mario. Cuando digo Mario, es Magtas. Es Magtas. Hablando supuesto, del gran actor francés. Por supuesto. A ver cómo lo expresa. Hay una relación muy intensa con la Argentina, Alain Delon. Sí. Lo visitó muchas veces. Había una historia de afecto y de idolatría uh-huh. en torno al humano de mayor belleza que ha existido. Mario. Y un actor de fama internacional. Uno de los activos importantes de Francia, porque repartió y produjo muchas ganancias y muchas intervenciones. Digamos, el humano de mayor belleza que visitó tantas veces la Argentina, en ocasiones se sostiene casi de manera legendaria, vivió aquí en oficios desagradables. Uh-huh. Era no solamente aquel que vemos, este hombre de aspecto prodigioso, uh-huh. el muy buen actor que por otro lado era, sino también el ser que guardaba a medias, porque empezó a saberse temprano, una vida oscura. Uh-huh. El hombre más lindo del mundo. Leticia, je ne savais pas. El humano de mayor belleza, dijo. Tú, pour moi. Un oiseau chantait tout. ¿Qué dice? Un ave, un pájaro cantaba muy cerca de mí. Pero yo sabía que estaba lejos de ti. Tu vivais innocente, éphémère. Él habla de los recuerdos de esa mujer. Sí, la pobre. De chimère. Sí. Chimère. Chimère, chimère. Ah. Chimère es una quimera. Qué lindo. Je ne savais pas que tu étais tout pour moi. No sabía que eras todo para mí, dice al principio. Laetitia. Laetitia. Je ne savais pas. Yo no sabía. Oh. Que la vie n'est rien. Que la vida sans toi. Es nada sin ti. L'oiseau fragile. Ahí está. Un jour s'est abattu. La mort ne l'a pas rendu. Mientras él termina de cantar esto, yo quiero recomendar, está traducida, una entrevista. Toi. Que le hace Bernard Pivot, uno de los grandes periodistas franceses, un habilísimo entrevistador. Bernard, como Bernardo, sin la O, Pivot. P-I-V-O-T se escribe. Busquen Bernard Pivot, Alain Delon.
y ahí lo van a ver respondiendo además a cosas muy, muy privadas, muy, muy íntimas y en una forma muy rápida, como era el estilo de Pivot a Alain Delon. Y hablando de privada, ¿es verdad que se lo manducaba al boxeador? Manducaba, yo no hablo de la vida privada de las personas. Ayer se dijo acá en el programa Que él se enamoró de este hombre morocho. Bueno, forma parte de la mitología. Puede ser. Hoy, ¿usted tiene pruebas? Hoy me ven en algún momento del día donde tengo, hoy me ven completa Rocco y sus hermanos, que está entera en YouTube subtitulada. Ahí está. Es una orden. Ahí está. Hermosa película. Con este hermoso hombre, como dijo Mactas, el humano más hermoso que haya visitado a la Argentina. Sí, definitivamente. Y Rocco y sus hermanos son una de las películas más lindas. Sí, sin duda. Muy bien filmado, blanco y negro, del gran Luchino Visconti. Por supuesto. Es como Rocco Siffredi. Quien dice Luchino dice Visconti. Qué Rocco Siffredi. Y de paso, aprovechen y sigan la filmografía de Luchino Visconti. Sí. Búsquenlo también en YouTube y van a ver una película de maravilla, siempre el cine de Luchino Visconti, desde Ludwig II de Baviera, todo lo que ha hecho Visconti ha sido de un preciosismo notable. Ya hemos mencionado ayer que esta película canción forma parte de la película Los Aventureros, que lo acompañaba otro gran actor y amigo personal, Lino Ventura. Muy bien. Ah, no hace falta que yo iba a decir Patalano. No, pero qué estúpido. Bueno. Es la contracara de Alain Delon, este muchacho que saluda en el grupo de WhatsApp. A ver qué saluda en francés, vamos a escucharlo. El grupo está re loco allí. ¿Qué habla? Tira tiros, ¿qué hace? Tira tiros. La pistolita me encanta. El idioma de Cervantes. Qué pobre pena. Cervantes. Qué pena. Perdón, Cervantes se va a llamar esta sección. Miguel de Cervantes. Lo que tiene. La voz dice todo igual. No sé qué le pasa. Este no tiene estrellas Michelin. No. El que tiene dos estrellas Michelin es nuestro amigo Gonzalo Aramburu. Por supuesto, Gonzalo Aramburu, uno de los mejores restaurantes de la Argentina, en su ya clásico. Restaurante Aramburu con comidas de entre 15 y 18 pasos. ¿Quién no fue a comer Aramburu? No, yo jamás, no sé ni dónde queda, no sé qué está hablando. Me comer en el ferroviario, mi amor, ahí, pegado a la vida. Parrillón. Decirle a don Aramburu algún día, ¿nos puede invitar? No, es o don Gonzalo o señor Aramburu, no es don Aramburu. El hecho de que tengan muchos restaurantes que no llegan, por supuesto, pero los que han llegado a tener una, ni hablar dos, el máximo de estrellas es de 3. Sí. Ahora, fíjense lo que cuesta esto. Y uno piensa, cualquier restaurante de por lo menos una estrella Michelin cuesta una fortuna. Michelin. No. Yo acabo de estar en Madrid en el restaurante Vivo. Vivo como si uno estuviera vivo, pero las dos veces con B larga, Vivo. Que es de Dani García. Uno de los, un gran chef español. Un gran chef, exactamente. Bueno, fíjese una cosa. Al mediodía tiene un menú especial de degustación para que uno pueda, para que pueda ir prácticamente cualquiera, que es de 40 euros por persona, copa de vino incluida. Pásemelo a pesos, por favor. Para alguien que va a un restaurante Michelin, es una maravilla. 100 mil pesos, un regalo. No, pero usted está borracho. ¿Cómo va a ir a comer a gastar 100 mil pesos? Y encima me toma el avión, el hospedaje. No, bueno, se supone que usted está de viaje. Ahí está, mire, ahí está Vivo. Con el globo. Mire lo que es eso. Parece el donde comen los de Titanic. Eso no. Es para el que no esté viendo por YouTube, repele. Es un restaurante con mucho foco. Es una maravilla. Hermoso. Yo entro ahí y me desintegro de lo fino que es. Bueno, pero en Argentina tenemos también restaurantes con estrellas Michelin, algunas menciones, y Gonzalo Aramburu tiene ahí en el pasaje del Correo, que ustedes probablemente no sepan ni dónde queda. No, sobre la verdad que no. Calle Vicente López. Correcto. Igual dejemos de pasarle el chivo porque no nos invita nunca. André Michelin. Por supuesto, empezó fabricando neumáticos. Sí. Que de ahí vienen, claro. Un día se espantó porque vio en un taller mecánico que usaban uno de sus neumáticos para apoyar un motor. Claro. Y bueno. Él dijo, mis neumáticos no se hicieron para, se hicieron para rodar. Decidió aumentarles el precio porque dijo,
El hombre solo respeta de verdad aquello que paga caro. Ah, excelente. Y, sí. Y de ahí nace la guía Millada. Claro. ¿Y usted sabe por qué son tres estrellas, Romy? Imagino que sí. ¿Por qué hay tres estrellas, Michelin? No sé, porque habrán tres, cinco o diez, era. No, hay no, tres nada más. Acabo de decir que el máximo es tres. Usted no me presta atención. No, que la no, es lo que estoy diciendo, que la definición deben haber dicho tres, cinco o diez, no. Que son lo que se pone estrés, siempre, qué sé como, yo. Como esto es la guía Michelin, por eso se dice Michelin, sí. Cuando hay una estrella es un lugar que uno pasa y dice, este lugar es un lugar para detenerse y comer rico. Cuando hay dos estrellas es que uno debería desviarse lo suficiente como para decir, aunque no le quede por el camino, este lugar merece ser visitado. Y cuando tiene tres estrellas es que uno debe armar renunciar un viaje. Renunciar al laburo, tenés que ir sí o sí. Uno debe armar un viaje pensando solamente en conocer ese lugar. Largo, no. Por supuesto que el inspector que va a decidir cuántas, si es que tiene estrellas Michelin, el restaurante, no es que llega y dice, buena... de Michelin somos, traete una frita de bife. Sí, un matambrito casero. La discreción que tiene el inspector o inspectora de Michelin es suprema. De hecho, paga. Ah, o sea, el restaurante no sabe. No sabe, no paga. Sabe. Y si no te van a servir especial la a vos. Rica, no, el pollo abombado, dáselo a Enzo, a este trae el bueno. Quieren ver cómo sirven al promedio, entonces van y no dicen nada. Ese señor gordito, inexpresivo, que está allá al fondo, solito, puede ser un inspector millonario. Te puede arruinar la vida. Puede, sí. Que te puede catalogar y de cambiar la vida. ¿Y qué catalogas? ¿Solo la comida o atención? Todo. ¿Atención? ¿Baño también? Baño. Todo. Hacía mucho tiempo que no escuchaba una pregunta tan pelotuda. Yo le voy a decir algo, estimado Enzo. Sí. Incluso hay inspectores para diferentes cuestiones. Hay inspectores, por ejemplo, que mandan y que son gente sorpresa, que por ejemplo van a un hotel determinado para ver qué es lo que tienen mal, o viaja en una aerolínea. Son secretos. Buchones. Y luego, si usted lo quiere llamar así, llámelo así, pero secreto. Qué lindo ser inspector de restaurante. Insobornables. Sí, insobornables. Se caracteriza porque se ha intentado. Escúchame, vos sos inspector. Vos ¿no? tenés re cara de Michelin. Yo es más. Yo te transfiero. No. Algunos, me ofende, señor. Algunos van con una regla, esto a Enzo y a Romy le va a hacer gracia, van con una regla para medir la distancia entre los cubiertos. Sí. El plato y los cubiertos miden la distancia. Nada de dejarle 10 mil pesos abajo del plato. No, para claro. Como si, porque se ofende y es como los ñoquis del 29. Claro. Bueno, así se expresa nuestro amigo Aramburu. Al margen de ser el único, para mí es todavía un gran reconocimiento, lo más importante que uno puede vivir en como profesional, ¿no? Es un reconocimiento único. Bien, Gonza. Es algo que, no, que esperábamos hace muchos años. La verdad que hoy esté la guía Michelin en Argentina significa poner a la Argentina en un lugar importante en el mapa mundial, ¿no? Nada, mucha felicidad. Que la vivo hasta el día de hoy, ¿no? Todos los días uno nada, sabe dónde está y la responsabilidad que tiene y lo que hay que hacer y el esfuerzo y los años que nada, estamos muy contentos disfrutando de esto. Un orgullo argentino. Bien, sí. Y por otro lado, el contrapunto es el Pepo. No. Ay, qué se ufana ya de haber cocinado nombre. Un guiso de lentejas. No. Se jacta de su guiso de lentejas. A ver cómo lo expresa. Guiso de lenteja, caserito y sabroso, ni seco ni caldoso. Re peposo. ¡Ja, ja! Para todos ustedes. ¡Ja, ja! Alto guisito de lenteja, alto, papá. Qué alto rico. De frío. Aprovechamos. Para un alto día como hoy. Guisito de lenteja. ¿Qué lo hizo? En una escalera, ¿dónde se subió? Alto y con una camiseta de fútbol. Es y gorda. Pero ¿cómo hizo eso? Quedó espantado, Martín. Sí, porque vino una cosa ahí. El Pepo. Un revoltijo de ese hombre. Ay, no come guiso. ¿No le gusta el guiso? Lo rico que me sale con choricito colorado. Que este hombre estuvo preso, ¿no? Por manejar drogado. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno. Mira lo que es eso. Bueno, para que no digan que las recomendaciones de la logia tienen siempre un costo alto. Este lleva a sus hijos a los juegos mecánicos y no le pone ficha. No. Y el nene cree que juega, pobrecito. ¿A qué jugaste? Ese nene crece con trauma. Yo le digo, con imaginación. Usted lleva a un chiquito a esos lugares de jueguitos y lo siente y dice, mirá cómo se mueve el caballito.
Y el nene percibe en su niñez prematura que lo están engañando. Y ese chico insertó, el nene ve que dice, claro, ponga moneda. ¿A cuál le llevaron? Claro. ¿A qué juego jugó? Al game over. Claro. Game over. Papi, lo necesito una moneda, papi. Sí. No, no, es así. Y los traumas de adulto, el psicólogo te pregunta, ¿a vos te llevaban de chico a juguetes mecánicos sin poner fichas? Sí. Ah, querido, ahora entiendo todo. Querido. Como el Little Park. Déjeme que hago la recomendación que iba a decir. Sí. Esta recomendación es de Clara. Clara significa buen café. Cantantes líricos asociados de la República Argentina. Qué bien. Es maravilloso. No le digan cogote. No. Claro. Y Clara hace la final del primer concierto nacional de canto lírico. Qué hermoso. Este próximo sábado a las 19 en el CCK. Entrada por Sarmiento 151. No, va a ser una aluvión. Sí, ahí en el Calvin Klein. Va a ser una aluvión. Sí. ¡Qué placer! Entonces, las entradas son gratuitas, pero hay que pedirlas. Hay que pedirlas desde mañana jueves a las 14. Entran en el sitio del CCK. Y los que no pueden ir por alguna razón, que siempre hacemos, es lindo ver un concurso de cantantes líricos. Se le acaba la canción. Y además enterarse quién va esa noche. Déjenme. Dios es mío. Es que es un chivo eterno, que no termina más con Clara. Entran directamente al CCK y toman las entradas como corresponde. Son gratuitas. Este sábado 24 a las 19. Gracias. ¿Te gusta, Cogote? ¿Cómo te gusta? Como siempre recordamos que Duralex, Sedlex, Mensana, Incorpore Sano, lo que Natura non da, Salamanca non presta. Y esto es importante. Sí. El que nace para pito nunca llegará a corneta. Thank you, Martin. Oh, my pleasure. Piacere. El grupo está re loco allí, está re dando corte, pa 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 p